días. Estos son los titulares en Ciber TV Noticias Monterrey. Más de 100 colonias de Monterrey, San Nicolás y García se verán afectadas por la baja presión del agua. Cortocircuito provoca incendio en una bodega que almacenaba material reciclable en Guadalupe. Tren embiste tráiler en San Nicolás de los Garza. Exige Senado a la Secretaría de Salud garantizar abasto de medicamentos. Y en información internacional, fuertes nevadas azotan en el norte de China. Vamos a un avance del pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Gracias, Jazmín. Muy buenos días. Excelente inicio de fin de semana para todos. Es momento de conocer las temperaturas y condiciones que nos esperan para este fin de semana porque se vienen cambios bien importantes. La temperatura máxima para este viernes alcanzando 25 a 26 grados centígrados. En el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los 19 a 20 grados centígrados. Un cielo parcialmente nublado y como lo estamos viendo, la probabilidad de lluvia se encuentra activa en un 20%. Este mismo sería en el transcurso de la noche, madrugada para amanecer el día sábado con pronóstico de lluvia y la humedad en el ambiente de 75%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchas gracias, Yuli. Muy buenos días nuevamente. Mi nombre es Jazmín Martínez y le traigo toda la información aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Iniciamos con mi compañero Marcial Pasarón. Adelante. Buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Vamos a darte a conocer la información de lo que ha sucedido aquí en la ciudad de Monterrey. Primero, ayer en el municipio de Santa Catarina, una persona fue ejecutada fuera de su domicilio por dos sujetos que llegaron hasta este lugar y le dispararon en varias ocasiones. Este hombre quedó sin vida en la banqueta, te repito, sobre la calle de Génova y Roma, en la colonia Santa Magdalena, en el municipio de Santa Catarina. De inmediato llegan aquí elementos de la Policía Municipal, también la Agencia Estatal de Investigaciones, pero hasta el momento no se ha logrado dar con el paradero de los delincuentes que privaron de la vida a esta persona, te repito, ahí en la colonia Santa Magdalena. Por otra parte, ahora te vamos a dar a conocer que allá en el municipio de Apodaca, un policía que llegó a un reporte de unas personas armadas sobre lo que es la... es ahí en la colonia Portal de Santa Rosa. Bueno, llega y al acercarse, este sujeto baja el vidrio y cuando se acerca el policía para revisarlo, lo sujeta de la camisola, lo mete al vehículo y acelera el automóvil, lo arrastra alrededor de 300 metros hasta que de inmediato llegan elementos de esta corporación, le dan el cerrón o lo interceptan a esta persona para detenerlo. El policía se encuentra lesionado, fue trasladado a un hospital en esta ciudad donde ya se recupera de las lesiones que, te repito, sufrió al momento de ser arrastrado alrededor de 300 metros allá en el municipio de Apodaca. Bueno, esta es la información. Hasta luego. Muy buenos días. Muchas gracias, Marcial. Continuamos con la información local porque un cortocircuito en un auto provocó que una bodega que almacenaba material reciclable se incendiara. El siniestro ocurrió en una empresa llamada Reciclaje Libra, ubicada sobre la calle Peñón, en la colonia campestre La Silla, en Guadalupe. El corto habría provocado un chispazo que consumió de forma inicial el vehículo, aunque después el fuego se propagó de inmediato entre el material reciclable, que en su mayoría se trataba de cartón. Y mire estas imágenes, uno de los trenes que transitan por la ciudad embistió la caja de un tráiler que había quedado atrapado en medio de las vías por el tráfico en el municipio de San Nicolás. Las autoridades confirmaron que pese a lo aparatoso que pudo ser el percance, no hay víctimas ni personas lesionadas. El momento exacto fue grabado por los automovilistas. Veamos. Continuamos, más de 100 colonias entre los municipios de Monterrey, San Nicolás y García se verán afectadas por la baja presión del agua. Más información con Salma Lee.
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó a través de un comunicado que al menos 129 colonias se verán afectadas por la baja presión de agua que presentarán a partir de hoy viernes 12 de noviembre. Esto se debe al inicio de colado de sitio para la reparación de acueducto de 84 pulgadas, que fue dañado por un particular. Debido a ello, se presentarán bajas presiones en diversos puntos de los municipios de Monterrey, San Nicolás y García. Agua y Drenaje de Monterrey mencionó que la presión del servicio se modificará de manera gradual en el transcurso del fin de semana. Algunas de las colonias afectadas son San Nicolás, Anáhuac, Ancestra, Habita de Anáhuac, Bosques de Nogalar, Ciudad Universitaria y Cuauhtémoc. En el municipio de Monterrey, San Bernabé 1, La Alianza hasta Pacifistas, Villas del Poniente, Lomas Unidad Modelo, División del Norte, Topo Chico, entre otras. Y en el municipio de García, Mitras Poniente, todos los sectores, Parque Industrial Avante y Villas del Poniente. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Un hombre fue rescatado por elementos de Protección Civil tras quedar atrapado en lo alto de una palmera. Los hechos se registraron en la colonia Villa Alegre, en Monterrey, cuando Rogelio Ramos se encontraba podando este árbol. El afectado resultó con lesiones, ya que algunas ramas le cayeron encima, por lo que fue trasladado al hospital de zona. Y vea lo que ocurrió en la colonia Hacienda Los Morales, segundo sector en San Nicolás, y es que elementos de Protección Civil rescataron a un mono araña que caminaba en el techo de una casa de dos pisos. Fue alrededor de las 15 horas que ciudadanos reportaron a las autoridades el avistamiento del animal en casas de la colonia, principalmente en el cruce de las calles Fresnos y Pinos. De acuerdo con la información de Protección Civil, los vecinos aseguraron que el animal escapó de un domicilio en el que permanecía en cautiverio. La Profepa señala que el mono araña es una especie que se encuentra dentro de la categoría en peligro de extinción. Vamos a cambiar totalmente de información porque nuestra compañera Brenda Cavazos se encuentra en San Marcos, Texas. ¿Qué dicen los comerciantes ahora con la reapertura de la frontera? Adelante. Amigos de Ciber TV, muy buenos días. Espero se encuentren súper bien. Les llevo todo el reporte desde San Antonio, Texas. Si ustedes tienen la intención de venir a hacer sus compras navideñas o aprovechar el Black Friday próximamente, les platico, se van a encontrar con las tiendas un poquito vacías. Y es que platicando con algunos de los locatarios y algunos encargados de tiendas, sobre todo en las tiendas outlets, nos comentan que tienen meses ya donde no se les ha abastecido de suficiente producto, y esto pues también producto de la cadena de suministro que se ha ido rezagando producto de la pandemia. Entonces hay que venir, si usted quiere venir, venga con tiempo, separe sus productos, cheque muy bien qué es lo que quiere y asegurar existencias, porque si se puede topar con alguna amarga sorpresa, porque si usted ya venía por un producto en específico, muy probablemente es que no lo encuentre. Prácticamente las tiendas se encuentran hasta algo vacías. Algunas tiendas que ya aseguraban algún stock, por así llamarlo, algún inventario, nos comentan han estado al 30 al 40% de su capacidad habitual en cuanto producto u oferta. También por otra parte, pues cómo está la afluencia de mexicanos, cómo está la afluencia de turistas en algunos puntos. En este momento, entre semanas, se encuentra bajo. Sin embargo, también algunos de los comerciantes comentan, pues, tienen la esperanza de que para este fin de semana y el que sigue, ya los próximos días, aumente la afluencia de mexicanos, turistas, que vengan a hacer sus compras acá en San Antonio, incluso en algunos puntos. Hasta aquí mi reporte. Buen día. Muchas gracias, Brenda. Continuamos con la información, y es que una convocatoria a certamen causó controversia en Zacatecas. Guadalupe Mijangos no tiene más información. Adelante. Activistas y usuarios de redes sociales tacharon de misóginas y de retrógradas a las autoridades del municipio de Villa de García, en Zacatecas, debido a las bases de un famoso concurso de belleza que año con año se celebra en esa localidad. En su página oficial de Facebook, los organizadores publicaron la imagen en la cual se establecen los requisitos para las participantes, entre los que destacan tener entre 17 y 22 años de edad, contar con porte y belleza, ser soltera y no haber estado casada o vivir en unión libre, así como no haber estado embarazada.
Las jóvenes interesadas en el concurso debían acudir hasta este jueves al Instituto Municipal de la Cultura para registrarse como participantes. La convocatoria fue publicada el pasado 8 de noviembre, pero a las pocas horas fue borrada de Facebook debido a las severas críticas que generó. Leticia Torres, activista de Zacatecas, indicó que los certámenes de belleza ya están prohibidos por la ley y resaltó que esa convocatoria es discriminatoria. Guadalupe Mijangos, CiberTV Noticias Monterrey. Gracias, Guadalupe. El Pleno del Senado aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Salud Federal y Estatales, al INSABI, al IMSS y al ISSSTE, a garantizar el abasto de medicamentos en todos los niveles de atención de sus unidades médicas, así como el acceso oportuno y de calidad a los tratamientos médicos. Tras la exigencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la dependencia garantice el abasto de los medicamentos, los senadores de Morena y sus aliados, quienes habían negado la problemática, votaron a favor del dictamen impulsado desde la oposición. El Gabinete de Seguridad Federal informó la detención de Ricardo Alberto M., alias Coma Bravo, por su presunta relación con el asesinato de 9 personas de la familia Levarón, hecho ocurrido en noviembre del 2019 en Bavispe, Sonora. La Secretaría de Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República informaron que sus elementos ejecutaron el 10 de noviembre una orden de cateo en Nueva Casas Grandes, Chihuahua, que derivó con la detención de Coma Bravo, que de acuerdo a los indicios se relaciona con los hechos ocurridos en noviembre. Ricardo N. se encontraba en posesión de una arma corta y una larga, así como diversas dosis de una hierba con características propias de la marihuana, de polvo con las propiedades de la cocaína y de la droga comúnmente conocida como cristal. Y mire, en redes sociales circula un video de un asalto de una combi de Ecatepec, en donde usan una bolsa negra para guardar las pertenencias de los pasajeros. El asalto ocurrió en Ecatepec el pasado 10 de noviembre alrededor de las 17 horas. En la grabación se observa que los pasajeros esperan que la combi avance a la altura del bosque en Ecatepec cuando un sujeto abre la puerta y amenaza a los usuarios y pone una bolsa negra en el piso de la unidad. De inmediato ordenó a los pasajeros de la combi que coloquen sus pertenencias dentro de la bolsa negra, desde mochilas, sudaderas, carteras y celulares. En el video se ve que los pasajeros de la combi dudaron en obedecer al sujeto, por lo que este los amenazó, pues diciéndole también palabras altisonantes. ¿Usted qué haría en estos casos? Yo creo que en estos momentos lo único que hace es agarrar tus cosas y pues bueno, que le vaya muy bien al señor. Pero bueno, quien ya está lista con toda la información del pronóstico del tiempo es la guapísima Yuli Castillo. Qué gusto.
gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de viernes. Un cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado es lo que va a estar predominando. La temperatura máxima alcanzando los 26 grados centígrados en el transcurso de la noche, el termómetro oscilando de los 19 a los 20 grados centígrados. Como ya le comentaba en el bloque anterior, la probabilidad de lluvia se encuentra activo en un 20%, esto en el transcurso de la noche madrugada, la humedad relativa en un 75%. A extremar precauciones, si el día de mañana sábado usted va a salir al cine, a algún concierto, porque hay pronóstico de precipitación, como lo estamos viendo, hasta en un 70% y ambiente fresco, así que salga muy bien abrigado, la temperatura máxima alcanzando los 18 grados centígrados y nuevamente por la noche va a descender la temperatura 13, 14 grados centígrados y cambian las condiciones para el día domingo, un cielo completamente despejado, baja la probabilidad de lluvia, la temperatura por la tarde ya empieza a recuperarse, 25 a 26 grados centígrados, la mínima de 17 y la próxima semana estaríamos iniciando con un cielo mayormente despejado, así va a continuar para el día martes y para el día miércoles, la temperatura por la tarde de 26 a 29 grados centígrados, vuelve el calorcito, las temperaturas pues calurosas por la tarde, pero nuevamente por la mañana y por la noche habrá un ambiente fresco entre los 17 a los 18 grados centígrados. Le comento que todos estos cambios son debido al sistema frontal número 8 de la temporada, que este mismo se está desplazando por todo el norte y el noreste de la República Mexicana. Viene acompañado con este frente frío una masa de aire frío que está trayendo las rachas de viento superiores a los 50, a los 60 kilómetros por hora y también un canal de baja presión que esto mismo está trayendo el descenso en las temperaturas y también la probabilidad de lluvia para este sábado. Las temperaturas y las condiciones para Tijuana, un cielo despejado, 31 con 21 grados centígrados, en Chihuahua 24 con 13, también un cielo soleado, estas mismas condiciones para Mazatlán, hay calorcito por la tarde, 30 grados centígrados, la mínima entre los 23 a los 24 grados Celsius para la ciudad de Guadalajara, ambiente fresco, prepárese para esta noche, 13 a 14 grados, la temperatura por la tarde, 27 a 28 grados centígrados, para Acapulco un cielo parcialmente nublado, disminuye la probabilidad de precipitación, la temperatura por la tarde de 30 grados, la mínima de 23 para el municipio de Celaya, hay ambiente fresco en el transcurso de esta noche, 13 grados centígrados, la máxima de 25, como lo estamos viendo para el territorio tejano, hay ambiente fresco para El Paso, Texas y también para McAllen, entre los 12 a los 16 grados centígrados, para Reynosa un cielo parcialmente nublado y para toda la península de Yucatán hay pronóstico de precipitación, tormentas dispersas, Cancún también para Mérida, las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas, el ambiente se va a sentir bochornoso, 28 a 29 grados centígrados y por la noche el termómetro oscilando 23 a 24 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día lunes. Que tengan muy bonito inicio de fin de semana. Muchas gracias, Julie. Continuamos con la información ahora internacional porque la primera tormenta invernal cubrió de nieve gran parte del norte de China, además de Beijing, lo que provocó afectaciones viales, así como retrasos y cancelaciones de vuelos y trenes. Las temperaturas bajaron de 0 grados Celsius, mientras un frente frío pasaba de oeste a este. El Centro Meteorológico Nacional había emitido una alerta naranja por la tormenta de nieve, el segundo nivel más alto de la escala de 4 colores en China. Se esperaba que en algunas zonas acumularan más de 30 centímetros de nieve. Y vea estas imágenes porque en redes sociales se ha viralizado un video en el que se puede ver cómo una multitud intenta salvar a un tigre que quedó atrapado en un pozo profundo. De acuerdo con medios de comunicación, los hechos sucedieron en India, en el distrito Chandrapur. El animal fue encontrado a las afueras de la localidad por los vecinos de la zona en un pozo de 6 metros de profundidad. Se comunicaron con los funcionarios de la reserva de tigres, quienes trataron de salvarlo con una especie de hamaca en madera, elemento que el felino utilizó para poder escapar y adentrarse rápidamente en el bosque. Mientras ocurría el rescate, muchas de las personas grabaron las hazañas con sus celulares. Vamos ahora con Carla Homocigo con lo viral en redes sociales. Muy
Muchísimas gracias, Jazmín. Excelente viernes. Ya estamos así, mire, así de arrancar el fin de semana. Y aquí le voy a presentar esos videos que la verdad hoy escogí los videos más graciosos para que inicie este fin de semana de la mejor manera. Y déjeme le platico que iniciamos con el siguiente. Le platico que en Brasil una vaca se subió a un tobogán de un parque acuático y fue rescatada por personal del staff del lugar. Carlos Miguel, el dueño de la vaca, aseguró que el animal se escapó de su finca, que está a un lado del parque, poco antes de ser llevada al matadero. Tal parece que la res de 200 kilos tenía mucho calor y esa fue una de las razones que decidió acudir al parque. Por fortuna, el animal no fue llevado al matadero y ahora es una mascota más en esta familia. Pero no le voy a platicar más y vamos a ver este video. Ela vai entrar na água e depois... Vem não, patrão! Isso, nossa, é verdade, tá tirando. Aqui tem ele, escorrega, ó. Ele tem um calão. Subir aí, ó. Se ela der mais pra levar... Ela vai cair, vai, vai, vai. Vai, patrão, vem! Y seguimos con un video ahora también de otro animal y desde un gato, es de un gato bilingüe. ¿No me cree? Mire usted aquí las imágenes. Pues le platico que pasar tanto tiempo rodeado de perros enseñó a este gato a ladrar como todo un can. En TikTok se viralizó un video de un gato que puede imitar a la perfección los sonidos de un perro. Su dueña contó que tiene más perros de mascotas y eso enseñó al felino a sentirse uno más de ellos. El video tiene más de 600 mil reproducciones y miles de comentarios. Pero vamos a ver aquí un pedacito de este video del gato bilingüe. What's wrong? What's wrong? Is Kara holding you and you don't like it? Give her a kiss, Kara. You're crazy. Kara, she's telling you to put her down. Y cuando es temporada de elecciones, los candidatos hacen lo posible por un voto. ¿No me cree? Pues vamos a ver aquí el siguiente video que sucedió en Argentina. Al ritmo de la canción del Juego del Calamar, una candidata argentina de nombre Griselda Galleguillos pide el voto de la población. Fue a través de un video en YouTube que Galleguillos cantó y bailó caracterizada de la muñeca que asesinaba a los jugadores. Y le voy a platicar más o menos un fragmento de su canción que dice: si no querés tener la heladera vacía, elimínalos. No te querés ir del país por falta de laburo, elimínalos. Si no querés que se sigan robando, elimínalos. Pero ya no les voy yo aquí a cantar más ni nada. Vamos a escuchar a esta candidata. Y dígame usted, ¿votaría por esta candidata? Pues bueno, estos fueron los videos más virales de este viernes. Lo invito a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como CiberTV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mosigo, que tenga un excelente viernes y nos vemos hasta la próxima semana. Gracias, Carla. Y es que en estas campañas políticas ahora sí que se vale de todo. Pero bueno, vamos con qué eventos va a haber este fin de semana, porque ya se aproxima en los deportes. Rafa Martínez.
Fin de semana de fecha FIFA y es por eso que desde el viernes arrancan las emociones. La selección mexicana enfrenta a Estados Unidos en busca de un boleto al Mundial de Qatar el año entrante. México actualmente ocupa la primera posición con 14 puntos, mientras que Estados Unidos es segundo con 11. Es decir, si el Tri consigue un triunfo, estaría poniendo pie y medio en el Mundial. El duelo está pactado a disputarse en territorio norteamericano, específicamente en Cincinnati, Ohio, a las 20 horas con 10 minutos. Pero desde temprano hay actividad con las eliminatorias de la UEFA en Europa. Aún no hay nada definido y uno de los duelos llamativos es el de Italia contra Suiza, duelo que se disputará a las 13 horas con 45 minutos. El domingo destacan los duelos de Croacia ante Rusia a las 8 de la mañana, así como el de España contra Suecia a la 1:45 de la tarde. La NFL arrancó con la segunda mitad de la temporada al ponerse en marcha la semana 10. Uno de los duelos más llamativos de este domingo es el de Santos de Nueva Orleans ante los Titanes de Tennessee, donde Titanes es el favorito por su marca de 7 ganados y 2 perdidos. Patriots enfrenta a Browns, Dallas a Falcons, Panteras de Carolina, que anunció el regreso de Cam Newton a la institución, se enfrentarán al mejor equipo de la temporada, Cardenales de Arizona. Los multados Green Bay Packers de nueva cuenta sin Aaron Rodgers se miden a los Seahawks. En el Sunday Night, Raiders frente a Chiefs y los 49 de San Francisco a los Rams de Los Ángeles. Inmediatamente después del Gran Premio de México se correrá el de Brasil, que albergará el evento con mayor presencia de gente desde que apareció la pandemia, por lo que será una gala inolvidable. Esta carrera puede ser testigo de ver a Red Bull recuperar la cima de la competencia al superar a Mercedes-Benz. Asimismo, atestiguar a Checo Pérez, que puede seguir haciendo historia al ligar su cuarto podium consecutivo. Esta es la agenda del fin de semana tras la fecha FIFA. Muchas gracias, Rafa. Y en los espectáculos, Alfonso Pérez. Llegó el viernes y como cada semana ya sabe que le presentamos la agenda de eventos para este fin de semana, el cual una vez llega con hartas opciones. Arrancamos este viernes con el primero de dos días del Festival Pal Norte, el cual llega con una gran cantidad de artistas que sin duda darán todo sobre el escenario. Por la noche de este mismo viernes en Domo Care llega el Palomazo, Lalo Mora, Eliseo Robles, Raúl Hernández y más prometen una tremenda velada. Llega el sábado y claro, segunda fecha del Festival Pal Norte, Alejandro Fernández, Juanes, Lila Downs, El Tri y muchos artistas más son parte de este segundo día. El sábado por la noche en Show Center llega Francisco Céspedes, el cantante cubano, llega con toda su música a este recinto y ya lo dijo, feliz de reencontrarse con el público regio. Finalmente, este domingo llegamos con opciones para todos los peques. Bel y Beto llegan este domingo 14 a la Arena Monterrey y créame, esto será un éxito total. Estas son las opciones que le presentamos como cada semana. Espero que pueda disfrutar cualquiera de estas junto a toda su familia. Soy Alfonso Pérez, lo veo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Alfonso. Ahora vamos con el asesor financiero Jesús Villarreal. Buen día. El día de hoy les voy a hablar más que de una empresa o de algún tema económico, de una persona. Para mí, actualmente es el más inteligente que existe o de los más inteligentes empresarios que hay en la actualidad y es Elon Musk. Este magnate emprendedor nació en Sudáfrica y actualmente tiene 50 años y está nacionalizado como canadiense. Elon es dueño de Tesla, empresa de autos eléctricos, y de SpaceX, una empresa de fabricación aeroespacial que hoy en día, vamos a decir que le está compitiendo a la NASA o está haciendo sinergias con la NASA y están trabajando juntos. De hecho, Tesla en estos días tiene una valuación de más de $1 trillón, que quiere decir que son $1 millón de millones, más o menos como referencia de cuánto es esta cifra. Algo que ha sido noticia en los últimos días y es algo que lo que les quiero platicar ahorita, que además Elon ya es una noticia actual de todos los días o prácticamente todos los días está haciendo noticia, pero él acaba de poner o puso un tweet donde le preguntaba a sus seguidores si él vendía el 10% de la posición que tenía actualmente en Tesla.
Yo lo veo por un lado más, más que por, porque a él lo criticaban mucho, que era un tema que él no pagaba impuestos porque no ejercía una venta de las acciones que tenía y no tomaba utilidad. Y en Estados Unidos como en México, cuando tenemos que pagar impuestos de las ganancias de capital o las ganancias de las acciones que tenemos, es cuando realizamos la utilidad que tenemos. Entonces, ahí lo criticaban por no realizar la utilidad y que se estaba inflando en su valor de capitalización o de dinero, pero él al no vender, pues no tenía que pagar impuestos. Entonces, hizo una encuesta para ver si vendía el 10% de su empresa y tener que pagar impuestos. Obviamente, la encuesta salió que sí hiciera las ventas. Yo lo veo por el lado de que más que él tendría que vender o que lo hizo como un tema social para pagar más impuestos, simplemente la evaluación que tiene Tesla es muy alta, entonces él prefirió hacerlo o llevarlo por el lado de la democracia y preguntarle a sus seguidores, oigan, ¿me pongo a vender acciones de Tesla? Cosa que todos dijeron que sí, entonces él tiene la excusa perfecta para vender sin provocar o sin decir que su empresa está sobrevalorada y Elon hizo un tema de liquidez enorme. Por otro lado, él también invierte en criptos e inclusive hasta tuvo su marca de tequila que sacó 50,000 botellas y las vendió en 4 horas. Entonces, si a ustedes les gusta el tema de las inversiones y quieren seguir este tema o este medio, tienen que seguir de cerca a Elon Musk. Lo pueden querer odiar, pero es una persona que sabe hacer negocios y que tiene una de las empresas mejor valuadas en todo el mundo. Gracias, excelente día. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, le quiero agradecer que usted haya estado en sintonía de esta transmisión. Y pues hay muchas personas que han estado mandando saludos y han estado conectadas. Daniel Morales Segovia, Miguel Ángel Rodríguez Guajardo, un saludo. Leonor Martínez, Melissa Garza, para Belén Torres también, que aquí deja sus buenos días. Alejandra Belmares, Jesús Moreno, que Jesús Moreno no hay transmisión que no comente, la verdad. Y siempre le manda saludos a Yuli Castillo desde Celaya. A Marco Martínez, Adriana HD, Daniel Moreno González también, un saludo muy grande para todos ustedes. Muchas gracias, que tengan excelente fin de semana y nos vemos el lunes.